se complicó mucho el partido. Creo que ellos estaban jugando mejor que nosotros en el primer tiempo. Las expulsiones y las lesiones cambiaron totalmente el partido. Nosotros con Alessio y Franco prácticamente afuera, ellos con Quintero y Volvair afuera. Bueno, el partido cambió. Y creo que nosotros salimos fortalecidos defensivamente del cambio, ¿no? No encontramos por ahí en los habituales titulares la llave del partido, pero los chicos vinieron del banco y se hicieron cargo de una situación muy difícil. La verdad jugaron bárbaro, por momentos estábamos con cuatro jóvenes en cancha y creo que el equipo no lo sintió, al contrario, estuvo muy bien y creo que bueno, es fruto del trabajo que vienen haciendo ellos desde agosto, vienen entrenando muchísimo, trabajando mucho y en este momento que el equipo está con cambios de jugadores, ellos vienen ya con una base y rodaje de juego importante y creo que hoy quedó demostrado. Fuimos perdiendo jugadores en hispano, Javi Sainz, antes del viaje Fabián con angina, bueno, lo que se vio hoy Lemir y Paolo. Pero bueno, esa es la realidad y rescato que con esa realidad el equipo dio todo, mostró compromiso, esfuerzo, juego cerrado. Tenemos que de adentro hacia afuera contagiar y generar entusiasmo en el hincha de Ferro. Creo que con partidos, con la entrega como la que hubo hoy en cancha, la gente va a volver a volver al echar y para nosotros es muy importante fortalecer la localidad. Sabemos que en la liga es ganar de visitantes es difícil, así que en casa hay que ponerse firme. Salir a comprar. A ganar, necesitamos saber que podemos competir. El equipo venía muy golpeado desde lo anímico y bueno, me parece que ganar es siempre muy importante. Sobre ahí se puede siempre mejorar. Sí, se hace muy largo, la verdad que estuvimos trabajando duro, entrenando muy bien y bueno, no arrancar de esta manera por ahí te baja un poco, pero tenemos que agarrarnos de eso, que trabajamos muy duro, entrenamos bien recién en el primer partido y a veces también estar tanto tiempo sin jugar se nota. Así que bueno, hay que ponerse duro para pensar en el próximo partido. Bueno, lo primero que hay que darle la gracia a Dios. Fue mi primer partido aquí en esta Liga de Argentina. Sumamente contento con el trabajo que pude hacer con el equipo. Fue un trabajo colectivo. Gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande, que fue lo esperado de esta noche.